Hola, soy el doctor Raúl Ríos Ritter de Clínica Regenetic Chile. Agradezco al doctor Guardiola la invitación a participar de este meeting científico en donde hay destacados colegas latinoamericanos y de todo el mundo. Hoy les voy a conversar del Oncovax, que es la vacuna de autóloga de células dendríticas en inmunoterapia del cáncer que desarrollamos hace un tiempo ya en Chile, por lo menos 3 años que la estamos aplicando. ¿Ya? Tenemos en Regengrupa acá en Chile, donde tenemos banco de células madres, laboratorio, y además participamos en una fundación, en práctica deportiva, etc. ¿Ya? Este es ¿por qué es tan importante la inmunoterapia? Porque en el año 2011 el premio Nobel de Medicina fue precisamente para el doctor Ralph Steinman, de la Universidad Rockefeller, que en el año 1973 descubrió estas famosas células dendríticas, que son estas células centinelas que frente a cualquier agente extraño infeccioso va a reaccionar. También la revista Science en el año 2013 declaró que el avance científico más importante de ese año era precisamente la inmunoterapia contra el cáncer. Y hace poco tiempo atrás, 2 años atrás nomás, la inmunoterapia se gana el premio Nobel de Medicina con los doctores Allison y Onjo, uno en Estados Unidos y el otro en Japón. Pero precisamente ellos hacen inmunoterapia con bloqueadores de los checkpoints, con medicamentos, que es diferente a lo que nosotros vamos a desarrollar. Y hace un par de años atrás también, a los 91 años, se hablaba si era un milagro o ciencia esto que Jimmy Carter se había mejorado precisamente de una metástasis cerebral, de un melanoma de piel a la edad de 91 años y ya tiene 95 años y sigue vivo. Por lo tanto, se mejoró de esto. ¿Qué es la inmunoterapia? Es el tratamiento mediante el cual logramos la manipulación, la activación o estimulación del sistema inmune fundamentalmente. Eso es lo que se está buscando para lograr la cura a través de una respuesta inmunológica contra una enfermedad determinada. Y esto se puede hacer tanto inmunoterapia para enfermedades autoinmunes como para lo que les estoy hablando ahora, que es el cáncer. Una de las formas más comunes de inmunoterapia es que conocemos ya hace más de 100 años, que son las vacunas, y que han permitido la erradicación de enfermedades, sobre todo de la infancia. Ahora que estamos con el famoso coronavirus, también se están buscando, y eso también corresponde a inmunoterapia con vacuna, o también esto del uso del plasma convaleciente, que también corresponde a un tipo de inmunoterapia. Bueno, esto está estudiado ya, la inmunidad y cáncer, se ha estudiado, participa casi todo el sistema inmune en eso, y por eso las células dendríticas también están incorporadas. Esta es una revisión bastante interesante, publicada en el año recién 2017, de inmunoterapia basada en células dendríticas, de la doctora Sábado. Y lo interesante es que ella hizo un estudio en sujetos sanos y se demostró que una inyección única de vacuna de células dendríticas, que eran pulsadas con un antígeno, fue suficiente para inducir respuesta inmune específica contra ese antígeno. ¿Ya? Y lo que se hace una vez que uno inyecta esta vacuna, habitualmente subcutánea, lo vamos a conversar también, esto permite activar los linfocitos T para producir una respuesta inmune, que es lo que nos interesa. ¿Por qué la inmunoterapia con células dendríticas? Porque tal como les decía, existe inmunoterapia con fármacos, con medicamentos, que además son bastante más caros y que son todos los que terminan como IMAV, SUMAV. Esos son fundamentalmente estos medicamentos y fueron los que permitieron lo que se llaman los anticuerpos bloqueadores de los puntos de control inmunitario, y han demostrado beneficios clínicos duraderos en pacientes, por ejemplo, con melanoma, cáncer de pulmón, riñón, etcétera, etcétera. Pero a pesar de este desempeño clínico relevante, hay un porcentaje de pacientes tratados que sigue siendo refractario. Y en este caso es que las inmunizaciones activas, por ejemplo, con células dendríticas, nos van a permitir un tratamiento complementario con el uso de antígenos asociados a tumores y además el uso de ayudantes adecuados, que en la vacuna, el caso nuestro, usamos imiquimod para producir un ayudante. ¿Cuáles son las ventajas de la inmunoterapia con células dendríticas autólogas? Es decir, sacamos sangre, ya les voy a explicar, del propio paciente y las activamos para llevar a células dendríticas maduras. Primero, que actúan en las primeras etapas de la respuesta inmune.
lo que es la presentación de antígeno, que es uno de los mecanismos de elevación tumoral. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ver que los bloqueadores de checkpoint, los medicamentos, actúan en la quinta etapa aproximadamente. Por lo tanto, si no tenemos una buena respuesta inmune, probablemente no vamos a lograr ni siquiera que los bloqueadores de checkpoint funcionen. Por lo tanto, es importante. Induce una memoria inmunológica, por lo tanto, probablemente vamos a tener ahí una respuesta si vuelven a aparecer células malignas. Induce una respuesta inmune que es tumor específica, a diferencia de los bloqueadores de checkpoint o todos los otros que se conocen, o qué más decir, por ejemplo, la quimioterapia, que son inespecíficos, no van contra el tumor, por lo tanto producen un daño del sistema inmune importante o de las demás células del organismo. Además, estimula el microambiente tumoral. Se ha visto que en general los tumores de peor pronóstico son aquellos que tienen pocas células dendríticas y linfocitos T, ¿ya? Y en combinación con la quimioterapia tiene un efecto sinérgico, o sea, mejora los resultados de la quimioterapia, eso está estudiado también. Seguimos, mejora los resultados de las terapias dirigidas como el sunitinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa, que se ha utilizado mucho en carcinoma renal. En combinación con inhibidores de los checkpoints, probablemente sería la combinación ideal, como les decía, ya que los inhibidores checkpoint son antígenos no específicos. En cambio, la vacuna de células dendríticas es específica. Octavo, tienen un bajo perfil de toxicidad porque son las propias células del paciente, por lo tanto no va a tener rechazo. Y hay un estudio bien interesante hecho en el año 2018, recién acá en Chile, el grupo del doctor Rojas Sepúlveda, que vio que en el 60% de pacientes con melanoma en etapa 4, tratados con vacuna de células dendríticas, muestran una respuesta inmunológica que se correlaciona con una prolongación de 3 veces la sobrevida. O sea, es bastante interesante la vacuna de células dendríticas. ¿Cuál es la historia de la inmunoterapia? Bueno, larguísima en realidad, llevamos más de 150 años conociendo la inmunoterapia. Y de hecho, en el año 1796, el doctor Jenner, que era un boticario y cirujano inglés de Berkeley, en ese tiempo descubrió la primera vacuna contra la viruela. Vio a mujeres que trabajaban en la Ardeña, que no se enfermaban de la viruela, porque ellas hacían una viruela que no era humana, sino que precisamente de las vacas, pero ya quedaban sensibilizadas. Después vino la toxina de Coli, que vamos a conversar un poquitito. Después se siguió desarrollando, estuvo mucho tiempo esto medio escondido, que no se hicieron muchas cosas, y en los años 80 aparecieron, bueno, la BCG, por ejemplo, el uso de citoquina, y en los años 90 recién aparecen nuestras vacunas de células dendríticas. Interesante, el doctor Coley, como le decía, en el año 1891 inyectó un paciente con cáncer que tenía 35 años, que ya se había operado en dos ocasiones con recaídas de este cáncer, y él le inyectó bacterias de la erisipela del tipo Streptococcus pyogenes directamente en el tumor. Ya esto lo hizo varias veces y con esto logró que el paciente sobrevivió incluso 8 años más. Y esto se conoció después como la toxina de Coley, que después cuando aparece la radioterapia y la quimioterapia fue perdiendo importancia, pero como les dijo hace unos años atrás, empieza de nuevo esto. Un concepto importante es que los tumores tienen una evasión inmune, ¿ya? Y esto es porque las células tumorales disminuyen o no expresan los antígenos en su superficie. Y por eso es que nuestro sistema inmune, normalmente todo el mundo está haciendo células malignas, pero el sistema inmune lo reconoce y lo ataca. Pero en este caso, como no expresan los antígenos de superficie, no hay cómo reconocerlo como una célula externa o extraña. En segundo lugar, los tumores secretan ciertas sustancias que también disminuyen el funcionamiento del sistema inmune. El tumor también puede crecer sin generar inflamación, por lo tanto tiene como un efecto tolerogénico, que es lo que buscamos con las células dendríticas en las enfermedades autoinmunes. Y también hemos visto, por ejemplo, que en estados de inmunodeficiencia, como en el VIH, es más frecuente que se produzcan tumores como los linfomas, por ejemplo, ¿ya? Otro concepto importante es este del inmunograma del cáncer, que existen biomarcadores, por ejemplo, que nosotros podemos saber que va a ser más difícil tratar a ese paciente o que va a tener un pronóstico peor. Uno, por ejemplo, es el estado inmune general. Obvio, si tiene un recuento de linfocitos bajos, probablemente no va a tener una buena respuesta. Si la infiltración del tumor mismo, la infiltración
infiltración inmune es baja, como les decía yo, cuando tiene un bajo recuento de linfocitos T, de hecho eso se está utilizando, o la ausencia del checkpoint. Y aquí una de las que falta y que se ha visto, por ejemplo, es que la inmunoterapia tiene mucho mejor resultado cuando la microbiota intestinal está bien. Y eso es una cosa muy interesante que hay que agregar, que en el tiempo que fue publicado esto, el inmunograma todavía no se conocía. ¿Qué es la inmunoterapia? De nuevo, es un tratamiento que permite modificar, inducir, mejorar o suprimir la respuesta inmune. En el caso del cáncer, necesitamos una actividad inmunogénica. En cambio, en las enfermedades autoinmunes, todo lo contrario, es tolerogénico. O sea, ahí evitamos que las células dendríticas maduren. Se habla que esto es la nueva clase del tratamiento del cáncer, es la cuarta modalidad después de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia y muchas otras que han aparecido. Y lo interesante de esto es que es un complemento incluso. Se ha visto que los resultados de la cirugía después de inmunoterapia son mucho mejores y también suplementándolo, complementando después de una quimioterapia o asociado a quimioterapia, los resultados son buenos. Por lo tanto, esto no se opone a los otros tipos de tratamiento. Obviamente cuesta un poco incorporarlo en nuestro país, en Chile, y me imagino que en todos los países el cáncer tiene sus sistemas de seguros que son habitualmente asociados al Estado. Por lo tanto, estos son tratamientos que no entran dentro de eso y cuesta un poco que los pacientes se lo hagan. Esta imagen es muy bonita, muestra a la célula dendrítica que está al medio presentando los antígenos, y es una publicación ya desde el año 2008, como les contaba. Los tipos de inmunoterapia existen varias. La que nosotros tenemos es la vacuna de células dendríticas. También existen los anticuerpos monoclonales, que hay muchos. También tienen estas terminaciones SUMAB, SIMAB, y tiene buenos resultados. Las terapias con citoquinas que pueden producir esto mismo que hemos estado viendo ahora en el famoso COVID, las tormentas de citoquinas que son muy difíciles de controlar y manejar, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y también la terapia con CAR-T, que es un tipo de linfocitos que se está utilizando mucho, que es probablemente lo que se nos viene más adelante, aparte de los medicamentos. Esta es un poco la publicación del Cipuleucel-T, que es una de estas técnicas de vacuna de células dendríticas autólogas del propio paciente, que fue aprobada en el año 2011 ya en Estados Unidos para el cáncer de próstata refractario. Por lo tanto, esto está aceptado por la FDA. Los tipos principales de vacunas, hay vacunas de células tumorales, hay vacunas de células dendríticas, que es lo que yo les estoy proponiendo, hay vacunas de antígeno, antidiotipo, vacunas de DNA. En virtud del tiempo vamos a ir avanzando rápido, por lo tanto, no me voy a detener mucho en eso. Y la terapia con células dendríticas se debe, gracias a este premio Nobel del doctor Steinman, que las descubrió y se vio que es la más potente célula presentadora de antígeno y que incluso existe en la piel. ¿Cuál es el problema? Un poco que están en un pequeño número, por lo tanto eso es lo que nosotros hacemos, aumentar su número y además resetearlas contra el cáncer cuando lo hacemos en el laboratorio. ¿Ya? Aquí les comentaba esto, que las terapias pueden actuar en diferentes etapas y, por ejemplo, las CAR-T van en la quinta etapa, los anti-PD-1 anti-PD-L1 y el receptor PD-1 están en la séptima etapa. En cambio, la quimioterapia, la terapia de radiación y la terapia target están en la primera etapa y las vacunas en la segunda etapa. Por lo tanto, eso nos permite que nuestro tratamiento de vacuna de células dendríticas mejore el sistema inmune desde el comienzo. ¿Ya? Las vacunas de células dendríticas, se hace un cultivo de expansión fuera del cuerpo, sacamos sangre, lo vamos a conversar también, y nosotros mediante unos antígenos tumorales que reconocemos y de diferentes maneras podemos obtenerlo, vamos a estimular el sistema inmune para que reconozca de nuevo a través de las células dendríticas esta célula como una célula maligna que debe atacar. Cánceres que han sido tratados con células dendríticas, mucho, cerebro, hueso, mama, vejiga, el que se les ocurra en realidad, y es cosa de seguir haciendo más estudios. ¿Cuál es el protocolo ONCOVAC de células dendríticas? Les voy a contar aquí. Hay que hacer una leucoféresis, no necesariamente, uno debe obtener alrededor de 150 ml de sangre total, ¿ya? Incluso se pudiera requerir un poco menos y en niños obviamente es menos la cantidad. Uno puede preparar de inmediato 6 a 8 vacunas. En ese caso es conveniente hacer una leucoféresis y dejar congeladas las vacunas, pero si no, uno las puede ir preparando cada vez.
Necesitamos también una muestra de biopsia tumoral del paciente, que es como lo ideal, porque además todos sabemos que se producen mutaciones en los tumores, por lo tanto es preferible tener una biopsia idealmente reciente. Y si no está disponible, usamos la proteína recombinante, en este caso antigen, que es la que nosotros utilizamos. El producto que obtenemos, el Oncovax, ¿ya? Son células dendríticas que contienen múltiples dosis, cada una de 5 a 10 millones de células dendríticas, y se administran cada 2 a 4 semanas. En general, las tres primeras se colocan cada 2 semanas y después seguimos una vez al mes. Habitualmente nosotros estamos usando un protocolo de 8 vacunas que son alrededor de 7 meses de tratamiento. Y esto tenemos que utilizarlo junto a un adyuvante, que es el Imiquimod, que lo colocamos directamente en la piel, y después les puedo contar más cuál es la importancia de utilizar el Imiquimod, ¿ya? Esta es la metodología del Oncovax, de las vacunas de células dendríticas. Partamos arriba, hacemos una féresis, ya sacamos centrifugamos y obtenemos los mononucleares de sangre periférica. Esto hacemos, no necesariamente ya los conocemos, por lo tanto se supone que debemos obtener los CD14 o monocitos, incubarlos durante 2 horas por lo menos y exponerlos al antígeno tumoral, que puede ser un lisado tumoral, si tienen el tumor en forma reciente, o, como les decía yo, las proteínas recombinantes que nosotros utilizamos. El protocolo, ahí van a ver que dura 8 días, yo les voy a contar que el nuestro dura solo 24 horas porque hacemos fotomodulación, ¿ya? Y después hacemos también la validación por citometría de flujo, que corresponden a células dendríticas maduras. Aquí vamos a hablar de los 6 pasos, para que lo tengan. La primera es la separación mediante una gradiente de Fiskol de los mononucleares de sangre periférica, ¿ya? El segundo paso es el cultivo de estos monocitos para su conversión a células dendríticas, y eso lo hacemos mediante citoquinas habitualmente en un medio de cultivo. Nosotros aquí hacemos una etapa que todavía no está descrita absolutamente, digamos, porque duraba 7 días, nosotros lo cortamos a 24 horas con fotomodulación. La modulación de células dendríticas se hace con estímulos de modulación, habitualmente algún tipo de prostaglandina, puede ser también factor de necrosis tumoral alfa o lipopolisacario, ¿ya? ¿Cómo podemos? Después necesitamos un antígeno tumoral, o sea, parte del tumor, y eso se puede obtener tanto de un bloc de parafina, o sea, una biopsia fresca que tenga también, o de líneas celulares, que es halogénico, en Estados Unidos hay centros que venden líneas celulares de cáncer de mama, de hígado, de riñón, de lo que quieran, o en el caso nosotros usamos proteínas recombinantes que se llama antigen, que es un producto específico que también lo traemos de Estados Unidos y que nos permite una estimulación indiferenciada. La recuperación de antígenos en bloc de parafina, ahí lo tienen para que lo vean, uno lo puede hacer y sacar, es medio complejo, se obtiene una cantidad pequeña de material de antígenos, ¿ya? Ese es uno de los problemas y requiere mucho tiempo y puede resultar insuficiente. La recuperación desde una biopsia, ya ahí tenemos que hacer un lisado tumoral, también lo manejamos, es bastante interesante, sobre todo si uno tiene la posibilidad, ¿ya? Uno de los problemas es que no en todos los pacientes uno puede tener una biopsia, digamos, rápida y fresca. El antígeno de linaje celular, como les decía, tiene una buena cantidad de proteína, uno de los problemas es que es halogénico, o sea, es de otro paciente, pero podemos obtener de diferentes líneas celulares, de adenocarcinoma, de mama, hepatocelular, lo que se les ocurra. Y las proteínas recombinantes también se fabrican y se venden, eso es lo que nosotros manejamos para estimular. La obtención de células dendríticas habitualmente ocurre al 8º día, ese es el protocolo normal, pero nosotros tenemos este protocolo de Regenbach, que es con fotomodulación y por lo tanto cortamos a 24 horas. Obviamente después hacemos en el laboratorio, tenemos un laboratorio bueno para trabajar en esto, con biólogos y biotecnólogos que se manejan mucho, y hacemos el control de calidad de las vacunas, es muy importante que no haya contaminación bacteriana por micoplasma, estudio de marcadores morfológicos y ensayos de endotoxinas.
La administración de la vacuna, la ruta va a depender un poco del tipo de tumor. En general, como queremos que llegue a los ganglios linfáticos y en ese momento estimule a los linfocitos T con esta nueva información, lo ideal es hacerlo por vía, subcutánea. Pero también se puede usar intravenoso en el caso de leucemia, linfoma, por ejemplo, que lo queramos utilizar, o incluso intranodal, directamente colocarlo dentro del ganglio linfático, pero ya eso requiere un radiólogo experimentado y la mayoría de los estudios lo hacen solamente por vía subcutánea. Este es el trabajo, si en algún momento quieren ver por qué utilizamos el imiquimod, es interesante porque provoca la maduración de las células dendríticas a nivel de la piel, solamente con el estímulo del imiquimod, ¿ya? Y eso está demostrado todo eso, pero también a nosotros nos sirve porque lo colocamos en la piel el día, 2 días previo, 3 días incluso, a colocar la vacuna, porque eso nos va a permitir que en esa zona de la piel se produzca una estimulación inmune y migren más células dendríticas también ayudarnos en este proceso que queremos. ¿Cuáles son las indicaciones y aplicaciones de la vacuna? En general, varias posibilidades. Si la enfermedad está estable y el paciente no está en un tratamiento de quimioterapia o de radiación, o puede hacerse incluso en forma simultánea con eso, mejora los resultados. En el paciente que está con, libre de enfermedad, pero que está con riesgo de recurrencia. Yo diría que es uno de los casos más interesantes e importantes, sobre todo en mujeres con cáncer de mama, que siempre está la espada de Damocles ahí, persiguiéndonos en qué momento va a haber una recurrencia. Si uno requiere manejo paliativo, también nos sirve bastante. Yo lo he tratado, lo he usado. El problema puede ser el costo, en realidad, pero mejora mucho la calidad de vida de los pacientes y la verdad es que prolonga la sobrevida también un tiempo. En paciente que requiere inmunoterapia, pero que además está en terapia de curso con quimioterapia, radioterapia o incluso cirugía, como les comenté, y cuando se han agotado todas las demás opciones de tratamiento, ya no hay nada más que ofrecerle al paciente. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la inmunoterapia por células dendríticas? En general, muy pocos, porque es una terapia autóloga del propio paciente, son sus propias células, por lo tanto es muy segura y los efectos moderados pueden ser de cualquier tipo. Algunos pacientes pueden experimentar como una febrícula muy baja, 24 a 48 horas, casi considerada fisiológica, y nosotros muchas veces le recomendamos que tome paracetamol, por ejemplo, ese mismo día en la noche. Algunos pacientes pueden experimentar, y lo hemos visto también, como un cansancio por unos días, y la verdad es que nunca hemos tenido un paciente que haya tenido una reacción anafiláctica, pero obviamente hay que hacerlo dentro con observación del médico, la inyección, y tener ciertos cuidados y tener por cualquier precaución algún medicamento para evitar una reacción anafiláctica. Hay trabajos publicados en próstata, en mama y en muchas otras patologías. Y esto es otra cosa súper interesante de ver en el de la respuesta, cómo va a ser la respuesta del paciente a la inmunoterapia, porque es diferente a la quimioterapia y a la radioterapia. De hecho, induce un nuevo patrón de respuesta antitumoral que puede no ser detectada por los criterios de la OMS o del RECIST. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros vemos que y se llaman criterios de respuesta relacionados con la inmunidad. De hecho, cuando uno ve un paciente que ha sido sometido a una radioterapia, normalmente nosotros vamos a ver que después de un tiempo el tumor se achica. En cambio, en este caso puede haber una respuesta después de un aumento inicial de la carga tumoral que se llama una pseudoprogresión. O sea, el tumor se puede ver más grande. O incluso pueden haber nuevas lesiones. Esto hay que explicarle al paciente porque nos pasó sobre todo en un comienzo, cuando empezamos a hacerlo, que los pacientes llegaban a los 2 o 3 meses y me decían, doctor, ves, mi oncólogo me dijo que esto no me sirve para nada, de hecho tengo los tumores más grandes y todo eso. Lo que pasa es que se produce una respuesta inflamatoria de la pelea que está desarrollando el sistema inmune contra el tumor y por lo tanto el tumor se va a ver inflamado en los primeros tiempos, los primeros 2 o 3 meses y al paciente hay que explicarle eso y está descrito, digamos, ¿ya? Y otra cosa interesante también es que se produce una separación tardía en la curva de supervivencia. Habitualmente ocurre después de los 4 a 6 meses. Por lo tanto, si el paciente tiene un pronóstico de sobrevida menor a eso, en general no es muy conveniente ofrecerle la terapia. No vamos a alcanzar a llegar al periodo que haga efecto en los primeros 4 o 6 meses.
A pesar de eso, uno ve que el paciente mejora su calidad de vida. A lo mejor la tasa de supervivencia no va a mejorar, pero la calidad de vida sí va a mejorar en el paciente, ¿ya? Por lo tanto, las conclusiones de cómo evaluar los tratamientos de inmunoterapia es que se necesitan nuevas variables para la evaluación, como les digo, no son las habituales, hay una cinética de actividad distinta al tumor, ¿ya? Y se produce una separación tardía de las curvas de supervivencia. Los endpoints más apropiados para ver es la fracción de curación y la media de la sobrevida más que otras cosas. ¿Cuáles son, mirando al futuro con las vacunas de células dendríticas? Yo, como les digo, partí con esto alrededor de 4 años atrás, 3 años ya desarrollamos la técnica bien, lo estamos haciendo en Chile. Y la verdad es que me había estado un poco, como yo me dedico a terapia celular con células madres también, estudio mucho eso, y había estado un poco alejado a lo mejor de los últimos trabajos de investigación, pero hace 2 meses, 3 meses atrás revisé de nuevo y es impresionante la cantidad de trabajos de investigación que han salido en el recién año pasado de vacunas de células dendríticas, ¿ya? Y esto es una demostración que la inmunidad terapéutica se puede inducir en el cáncer, ¿ya? El beneficio clínico que se ha observado tanto en la calidad de vida y la reducción de la carga tumoral, incluso en cánceres en etapa 4, ¿ya? Y la verdad es que lo más probable es que nos lleguen pacientes con cáncer avanzado. Se espera que la próxima generación de vacunas generen una gran cantidad de linfocitos TSD8, efectores, con alta avidez para asumir las células T reguladoras y mejoren el microambiente tumoral que está normalmente suprimido en los tumores. Se espera que los protocolos de vacunación con vacunas mejoradas en combinación con quimioterapia, como les decía, ya hay estudios también que demuestran eso, y los resultados de los ensayos clínicos, así como nuestra experiencia clínica, proporcionan evidencia sobre el potencial de las células dendríticas como un ayudante celular para el desarrollo de vacunas terapéuticas para tumores sólidos. En general se aconsejan más que nada para tumores sólidos, aunque también lo hemos usado en linfoma, leucemia y sobre todo en leucemia con resultados bastante aceptables. Y como les decía, el ciproleucel fue aprobado ya en el año 2011 por la FDA. Hay muchas compañías que están desarrollando también ensayos clínicos con células dendríticas en Estados Unidos, en Australia, en Dinamarca, en Corea y en Japón también, ¿ya? ¿Cuáles son los equipamientos que necesitamos, los básicos? Bueno, son prácticamente los mismos, les voy a mostrar ahí, que utilizamos en la terapia celular, y por eso no es tan difícil cuando uno se dedica a la terapia celular con células madres derivar a este tipo de terapia, ¿ya? Necesitamos una sala blanca, nosotros la tenemos, esas son fotos de nuestro centro. Además, nosotros pertenecemos, yo soy el presidente en estos momentos de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. Trabajamos asociados al Banco de Células Madres VidaCell, que es una maravilla, que tiene reconocimiento, está registrado en la FDA de Estados Unidos, trabajan a muy buen nivel, por lo tanto nos da confianza en nuestro tratamiento. ¿Por qué la inmunoterapia del cáncer se asocia a la medicina regenerativa o a la terapia celular? Porque en realidad corresponde a un tipo celular, de terapia celular, digamos. No usamos células madres, pero sí células dendríticas. Puede ser visto como una regeneración del sistema inmune. Y, como les comentaba, son similares las instalaciones y los requerimientos para los cultivos y la preparación final que hacemos. Como conclusiones, entonces, la inmunoterapia está revolucionando el campo de la oncología, es la cuarta etapa y es lo más nuevo que se conoce. Lo viejo, que ya hace más de 100 años lo utilizamos, vuelve a ser nuevo. La inmunoterapia autóloga es una alternativa, complemento seguro y efectivo a las terapias existentes, yo lo he visto, es del propio paciente, no hay problema en hacerlo. La terapia con vacunas de células dendríticas puede ser realizada en una clínica con laboratorio equipado, como lo hacemos nosotros acá en Chile. Y obviamente necesitamos más investigación para ir mejorando los resultados. Esto ha sido publicado ya en el New England Journal of Medicine, o sea, por lo tanto hay trabajo serio, y este fue el trabajo precisamente del ciproleucel cuando fue aprobado en Estados Unidos. Nosotros también tengo un muy buen amigo, el doctor Luis Martínez, que está en Puerto Rico, con el cual desarrollamos esta técnica acá en Chile, y él además es el presidente de la Sociedad Americana de Uso de Biopéptidos, está realizando cursos permanentemente y es una cosa interesante de realizar. Les agradezco que me hayan escuchado. Ahora vamos a hacer probablemente una pequeña ronda de preguntas. Soy el doctor Raúl Ríos, ahí está mi correo electrónico.
y nuestra página si quieren hacernos preguntas o si quieren en algún momento conocer la clínica, participar con nosotros.